Bueno, Vaciadores, me gustaría explicar una cosa que me pasó hace años para dar ideas y comentar a la gente que, que sepa, aunque me imagino que ya lo sabrán, que a veces de cualquier tontería o de cualquier cosa eh, puede repercutir a que, a que te ganen la vida o a, que, o a que cambien la actividad o que te puedas dedicar a otras cosas. Y muchas veces estas cosas pasan por fallos o por errores de otras personas mmm, que si no hubieran sido por culpa de otras personas, tú no hubieras hecho lo que haces mmm, para dedicarte a lo que te dedicas. Bueno, creo que me he liado aquí como un pollo, ¿vale? Pero bueno, voy a explicar, simplemente esto es para para explicar un lo que me pasó en una época de mi vida. Y para intentar ayudar a otras personas que a veces de los errores de otros o de cosas pequeñas que piensas eh, se, se puede volver esto un, un, una movida y te puedes dedicar a, a, a esto durante un tiempo, ¿vale? Para muchos que me conocéis en persona ya sabéis que yo tenía una cafetería en Granollers al, en el colegio, al lado del colegio Servetó, se llamaba... Cafetería Besitos, y bueno, yo compraba café y también compraba azúcar, ¿vale? Y yo siempre me peleaba con el del café por decirle que el azúcar me la tenían que regalar, y siempre estaba como discutiendo: oye, yo te compro café, pero el azúcar me la regalas, que no, que no, y siempre me, compra... me cobraban el azúcar, me cobraban creo que 15 euros la caja de azúcar, ¿vale? Bueno, yo siempre estaba discutiendo, porque es que yo te estoy haciendo publicidad en el azúcar. El azúcar si pone tu publicidad, me la tendrías que comprar, dar gratis. Y siempre habían discusiones con ese tema. Y al final de tanto discutir, digo, mira, aquí no vale la pena discutir, aquí hay que actuar. Entonces, ¿qué hice? Pues compré azúcar, eh, la compré yo. O sea, digo, a ver, ¿por qué tengo que poner yo azúcar? con la marca del café, o sea, le estoy haciendo publicidad a la marca del café, porque en muchos sobre de azúcar, la marca que es el café es el azúcar, ¿no? Y dije, esto es un, un algo de publicidad que, que yo, que no, que me lo están cobrando, o sea, les estoy haciendo publicidad y encima le, le estoy pagando. Pues, ¿qué hice? Yo por aquel entonces tenía la cafetería y también tenía una empresa o hacía páginas web, ¿no? como ya era autónomo y ya podía facturar lo que quisiera, pues yo facturaba por un lado de la cafetería y por un lado de las páginas web. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer eh, sobre de azúcar que ponga diseño de página web, tiendas online, eh, compra y venta de dominios, hacemos tu página web y todo ese rollo. Entonces, pues bueno, creo que imprimí ochenta y pico cajas. Me costaron, creo que 10 euros y pico la caja o algo así. Me, me gasté una pasta en caja, pero era el mínimo, era el mínimo que se podía hacer en sobres de azúcar. Con, con mi publicidad de páginas web, ¿vale? Y qué pasa, que empecé a utilizarlo en la cafetería. Mi propio azúcar. Mi propio azúcar. Diciendo los sobres que hacía páginas web. Y eh, también a, buscaba bares y restaurantes de granollers. Y les empecé a dar cajas de azúcar de manera gratuita a cambio de que ellos la utilizaran con mi publicidad vale y pues ¿no? hubo muchas empresas de granollers que dijeron que si ya me conocían porque le estábamos vendiendo pasteles y ya me conocían entonces pues yo les decía mira yo te doy el azúcar pero es azúcar que pone que yo hago páginas web vale entonces lo empezaron a utilizar y bueno, me empezaron a llamar clientes para hacer páginas web y me decían, hostia, es que he ido a tal sitio y me he tomado un café y he visto el sobrecito y he visto, yo necesito una página web y... Y lo hago. Y de esa manera empecé a hacer muchísimas páginas web. O sea, y encima la publicidad era barata, ¿vale? Porque, bueno, mil, creo que recordar que eran mil sobres de azúcar, me costaban... 10 euros o 12 euros, o sea, piensa que cada sobre pues era un céntimo, ¿vale? Más o menos Ahora seguro que habrá subido, te estoy hablando ya de esto de hace más de 10 años, ¿vale? Y bueno, eh, de esa manera empecé a conseguir clientes de páginas web Pero ¿qué ocurre? Que yo allí ya tenía trabajadores que me hacían páginas web, logotipos, diseños, o sea Y digo, hostia, digo, pues esto hemos hecho una prueba y ha ido bastante bien, ¿no? Digo, voy a. Voy a crecer más. Voy a comprar más azúcar, ¿vale? Y compré un montón más de azúcar. Y lo tuve en la cafetería. Tuve que quitar una mesa y dos sillas. Para meter ahí palet de azúcar, ¿vale? Que llegaba el azúcar hasta el techo. Y la gente de Granollers ya no quería más azúcar. Digo, hostia, pues me voy a expandir. Voy a ir a Mollet, voy a ir a Barcelona. Voy a ir a muchas cafeterías. A. Eh, a regalar azúcar, ¿vale? Porque en ese azúcar hay publicidad mía, hemos hecho una prueba, he visto que me ha ido bien, que he hecho páginas web, y mm, bueno, vamos a, a expandir. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que fui a Barcelona estuve visitando un montón de hoteles, cafeterías, restaurantes, pero ninguno quería el azúcar, o no se fiaban, o no me conocían, entonces era más difícil, ¿no? En Granollers fue fácil porque como mucha gente ya me conocía. Pues bueno, yo iba allí, oye, toma, cuatro cajas de azúcar. Ah, hostia, vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me conocían. Entonces estuve una semana dando vueltas por Barcelona y. y no, no me la querían. No, no se fiaban, ¿no? Que, oye, que a lo mejor dentro no hay azúcar, hay veneno, vete a saber este quién es, por qué me regala el azúcar. ¿Vale? Bien que le decía, oye, mira, yo te regalo el azúcar porque hay publicidad mía, que hago página web. Total, que no se fiaban. Entonces dije, joder, ¿y qué pasa? Tenía allí como dos palés o tres palés, ya no me acuerdo ya las cajas, no sé si doscientas y pico cajas de azúcar, y con las solo con la gente de Granoller no las podía repartir. Entonces dije, pues vaya mierda, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Pues me puse por las noches a buscar correos electrónicos de emails de hoteles, restaurantes, cafeterías. Yo me iba a páginas amarillas, o iba a Google Maps y ponía pues hoteles en Barcelona o restaurantes en Barcelona, en Mollet, en Sabadell, en bueno, cerca de Granollers, ¿no? Y empecé a copiar emails, empecé a copiar emails, a copiar emails y, ten, y bueno, conseguí un Excel creo que con 500 y pico correos electrónicos de cafeterías, hoteles o restaurantes de la provincia de Barcelona o de cerca de Granollers. Y lo que hice es mandarle un email, mandé un email masivo a todos estos correos electrónicos y dije, oye, mira, eh, tengo una página web que hace, nos dedicamos al diseño web, a página web, a tiendas online, y digo, y una manera de patrocinar es pues eh, hacer sobres de azúcar con nuestra publicidad. Hice una foto de, de los sobres de azúcar, mandé la factura para que vieran, porque pues, tenía el código de sanitario y todo, o sea que era azúcar normal, ¿vale? Y le dije a todos pues, que si querían el azúcar gratis, que contactaran con nosotros y, y yo cogía y se lo llevaba, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, me empezaron a contestar diciendo, hostia, pues yo estoy interesado de muchos sitios, ¿vale? De muchos pueblos. Entonces luego ya me hice la ruta y luego, ¿qué pasa? Que ya iba a sitios que previamente ya me habían dado el ok, entonces ya iba allí y ya les daba el azúcar, ¿vale? Entonces, eso me, me sirvió pues para... Bueno, para, para, para probar, o sea, ya no, era, ya no era lo mismo, ya no era ir a, a puerta fría, decir, oye, ¿quieres azúcar? No, venga, otra vez con la caja a otro sitio. ¿Queréis azúcar? No, venga, otra vez a otro sitio. Gracias a los correos electrónicos, pues lo que pasó era que, que ya iba directamente, o sea, ya me decían que sí, entonces ya iba y le daba el azúcar, ¿vale? Y eso iba bien, seguía haciendo páginas web, bueno, fue la hostia, o sea, también era una época. Que un montón de gente necesitaba páginas web. Yo te estoy hablando de esto, pues yo que sé. ¿Qué puede pasar? Hará 15 años o algo así, ¿sabes? Eh, bueno, y, y fue bien. Fue bien la cosa. Pero, bueno. ¿Y sabes lo que pasaba? Ocurrió que me empezaba a llamar gente diciendo... Mira, eh", yo me llamaba, ¿no? El diseño de página web. Entramos.com, diseño de página web. Decís, mira, que he visto tu publicidad en los sobres de azúcar. Y digo, sí. Dices, mira, es que yo también quiero. Dices, yo tengo un restaurante, me han mandado un email. Yo tengo un restaurante, yo tengo una cafetería. Eh, me han mandado un email, pero claro, yo quiero azúcar con el nombre de mi restaurante o el nombre de mi hotel. ¿Vale? Yo no quiero azúcar con vuestra publicidad. Esto también lo hacéis. Y entonces, ¿qué ocurre? Decía, hostia, pues, pues sí. O sea, y yo le pasaba... Clientes a la fábrica que me hacía a mí el azúcar a cambio de comisiones, ¿vale? Porque yo, paralelamente, ya por aquel entonces tenía un montón de páginas web que me dedico a cobrar comisiones por conseguirle clientes, ¿vale? Entonces dije, oye, pues una página web y me dediqué a pasarles clientes eh, que me llamaban de esas cafeterías y esos hoteles que no querían mi azúcar, pero sí que querían azúcar suyas, pues yo le pasaba al cliente a cambio de comisiones. Y también lo que me empezó a llamar, eh, y bueno, y por aquel entonces, o sea, cuando eso me llamó, o sea, cuando me llamaban, me llamaban y, y me pasaba esto, dije, hostia. Entonces hice la web sobreddeazúcar.com, compré el dominio sobre y e hice una web para vender sobres de azúcar personalizados a hoteles, restaurantes, cafeterías, a nivel nacional, ¿vale? Y ahí estaba la web. Y en los sobres de azúcar. Ya puse los siguientes sobre de azúcar que iba haciendo con mi página web de diseñamos página web y todo el rollo. Ya poníamos en un lateral sobredeazúcar.com, vale, para que la gente que quisiera sobre de azúcar que no me tuviera que llamar a mí y decir, oye, que vosotros hacéis página web, pero que yo no quiero una página web, yo quiero azúcar. Pues ya en el mismo sobre ya tenía la, la, la empresa sobredeazúcar.com. Que también, qué pasó, también pasó que me empezaron a llamar empresas que decían, oye. He visto que ya os habéis anunciado en sobre de azúcar. Pero yo tengo un, una tienda de coches. Yo soy abogado. Yo soy veterinario. Yo tengo una tienda de móviles. Yo tengo una inmobiliaria. Yo quiero hacer sobre de azúcar. O sea, yo quiero hacer publicidad en sobre de azúcar. Esto como lo habéis hecho. Y entonces yo dije, no, no, nosotros ya también lo hacemos esto. Eh, ah, pues venga. ¿Qué ocurre? Que entonces también dice la web marketingdulce.com, ¿vale? que era una empresa de marketing a través de sobres de azúcar. Entonces ¿vale? también ahí empecé a ganar clientes para venderle la publicidad en sobre de azúcar. Todo esto se volvió con mucha faena. Yo pensar que todavía tenía la cafetería, todavía tenía las páginas web y ya me empezaban a llamar para vender azúcar, para enviar azúcar, para publicidad en sobre de azúcar. O sea, era un follón. Entonces, ¿qué ocurre? Cogí todas esta, estas webs y toda la base de datos de clientes y toda la movida y lo vendí, ¿vale? Todo eso lo vendí. Lo vendí que lo cambié por azúcar. Lo cambié por azúcar y estuve, no sé si tres o cuatro años comprando azúcar cada mes gratis. O sea, simplemente con, con, con el proyecto vendido, ¿sabes? Con las dos webs vendidas y con todos los clientes que estaban consiguiendo. Y ahí se quedó, ¿vale? Ahí se quedó porque me estaba ocasionando mucha faena. Porque yo ya tenía mi, mi trabajo, yo tenía mi empresa, tenía la cafetería. Era un jaleo. Digo, ¿para qué quiero más movidas? Entonces todo lo vendí. Y de esa manera, en tres o cuatro meses, de la nada, conseguí tener azúcar gratis. Un montón de azúcar gratis durante años. Y encima azúcar con mi publicidad. Que esa publicidad me ayudaba a tener más páginas web y seguir ganando dinero lo que a mí me gustaba que era hacer página web, ¿vale? Entonces qué ocurre que todo eso iba bien y yo ya tenía una base de datos de correos electrónicos y de y de emails de hoteles, restaurantes y cafeterías de Barcelona, ¿vale? ¿Qué ocurría? Como como yo también ganaba comisiones de ese azúcar, ¿vale? Porque yo ya vendí los proyectos pero aún así eh, llegamos a un acuerdo que yo le iba a hacer publicidad para conseguir más clientes, ¿vale? Porque dependiendo del porcentaje, es un Rappel, se llama Rappel, que es, tú vendes el proyecto, pero luego si ese proyecto tienes un porcentaje de las ventas, y esa, ese porcentaje también se paga en azúcar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo cogí, como había ido bien todo, cogiendo correos electrónicos de hoteles y restaurantes de Barcelona, pues yo hice lo mismo a nivel nacional, y por las noches, poco a poco, me iba haciendo una base de datos de correos electrónicos, de cafeterías, hoteles, restaurantes, pero a nivel nacional, ¿vale? Llegué, bueno, tengo una base de datos, mira, la vamos a enseñar. Mira, por ejemplo, esto es la base de datos, el Excel de hoteles, ¿vale? Pues a Coruña, el nombre del hotel y el email. Pues bueno, yo poco a poco me hice un Excel. Mira, aquí lo estamos y cuántos hay aquí. Pues aquí hay 15.000 emails de hoteles, ¿vale? 15.000 emails de hoteles de España. Bueno y aquí pues los restaurantes, ¿vale? Y aquí pues un montón de correos electrónicos de restaurante, miles y miles y miles y miles de correos electrónicos de restaurantes, ¿vale? ¿Para qué hice esta base de datos? Pues para mandar un correo electrónico, como ya había hecho una prueba a nivel de Barcelona y había ido bien, digo bueno pues hago lo mismo a nivel nacional. Y entonces hice una base de datos de hoteles, restaurantes, cafeterías. A nivel nacional y le mandamos la publicidad y vendimos un montón de azúcar, ¿vale? Una locura de azúcar. Y bueno, dije, hostia, pues qué guay. Y bueno, tenía azúcar gratis, pues prácticamente para toda la vida. Aún 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 me están haciendo azúcar y ya pone vaciado de pisos, recogida de muebles. O sea, aún puedo pedir azúcar gratis. O sea, ya han pasado 15 años, ¿vale? Eso es una locura. Pero bueno, es lo divertido de internet y lo divertido de sacar negocio de todo esto. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego con con las bases de datos? Eso ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Eh, simplemente este vídeo era pues para explicar el tema de del azúcar, ¿no? O sea, lo, la movida del azúcar. O sea, y aquí llegó el tema de las bases de datos. Ahora voy a hacer una segunda parte eh, para hablar del de, tema de las bases de datos, ¿vale? Eh, así que bueno, y simplemente todo esto ha pasado, o sea, por culpa o gracias a de que el que me vendía el café me cobraba el azúcar. Si la persona que que me vendía el azúcar y el café me hubiera regalado el azúcar, yo nunca hubiera hecho esta movida, nunca me hubiera espabilado, nunca hubiera pensado, nunca hubiera dicho "tengo que tener azúcar gratis", ¿vale? Entonces fue ese el motivo. Entonces con esto quiero explicar que a veces por fallos o por errores o, porque, o por decisiones de otras personas, te ves con la obligación de buscarte cosas que luego gracias a ello eh, puedes ganar dinero, puedes emprender, puedes buscarte otras opciones, ¿vale? Y eso no fue nada, o sea, todo esto del azúcar fue una mierda comparado con lo que, con lo que luego pasó con el tema de las bases de datos, que estuve 8, 9, 10 años, Dedicándome a la venta de las bases de datos que ahora lo voy a explicar en otro vídeo. Así que nada, a seguirnos y sobre todo emprender. Que, eh, por donde camines, por donde pases, hay ideas de negocio, hay proyectos, hay cosas que hacer. O sea, no buscar trabajo. La vida está llena de trabajo. O sea, no buscar a nadie, no mandar currículum, no buscar trabajo. Si la vida está llena de trabajo, solo lo tienes que coger y, y hacerlo y ganar dinero, o sea, es, es, es que es así, o sea, entonces que estos vídeos es para eso, pues para que la gente vea un poco la movida, ¿sabes?